Y ya estamos en comunicación con Aldo Abraham. Aldo, bienvenido. Sergio Rosso te saluda aquí en Voto 2023. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto estar charlando contigo. Buenas tardes. Igualmente para mí. Aldo, queremos que nos ayudes a pensar, a entender la economía, a veces a los periodistas y a nuestros oyentes queremos llevarle soluciones. ¿Cómo ves, qué análisis haces de esta batería de medidas que anunció el ministro de Economía, Sergio Massa? Mirá, acá tenemos un grave problema. El ministro anunció distintos tipos de medidas, tres tipos de medidas. Sí. Una de ellas es justamente los bonos que van a dar, los subsidios que se van a dar desde el gobierno a su propia costa, digamos, ¿no? Bien. En ese caso, estamos hablando, según ellos mismos informaron, de un mayor gasto de 730 mil millones de pesos que no tienen, ¿no? Básicamente, claro. De hecho, hoy el exceso de gasto al que apunta este año el gobierno es muy por arriba de esto que se ha autofijado y que ha acordado con el Fondo Monetario Internacional, de un exceso de gasto de 1,9% del PBI. Probablemente esto lo lleve bien por arriba del 2,5% del PBI. Ahora, no es que este gobierno tiene financiamiento crediticio como para poder cubrir esta diferencia, con lo cual lo que va a terminar sucediendo es que o se cubre con mayor emisión de moneda, más produciendo más billetitos, lo cual va a implicar una mayor pérdida de poder adquisitivo de los pesos de todos los argentinos y por lo tanto que todo va a subir muchísimo más hacia adelante. O sea que va a haber más inflación aún por esto. Bien. Que empobrece a todo el mundo, pero además empobrece a los que son más pobres, ¿no? La otra parte, ¿no? Es que como no tienen platita, ¿no? Para ponerle en el bolsillo a la gente, lo que han hecho es algo que para lo cual el Estado no tiene ninguna facultad, el gobierno no tiene facultad de imponer cargas públicas. ¿Eso qué quiere decir? Que no tiene la facultad constitucional de decirte que vos le tenés que subsidiar de tu bolsillo a otro sector, a menos que haya una crisis y se justifique en una ley de emergencia. Por ejemplo, como lo que pasó con la pandemia, ¿no es cierto? O si hubiera Bien. Una catástrofe, o si tuviésemos una guerra, ahí sí, con una ley que lo avale, uno puede imponerle carga pública a los ciudadanos Bien. O a las empresas, pero no no por simple voluntad y sin existir esa situación de crisis, menos sin existir una ley, porque a veces también lo puede hacer sin que exista una ley por la necesidad y urgencia de tener que salir a, por ejemplo, atender a alguien que es víctima de una catástrofe, Bien, ¿no es cierto? Claro, absolutamente. Y con lo cual es lógico que se hayan sublevado muchos sectores de la economía que no tienen esa posibilidad de pagar ese bono, porque no sé si se enteró el ministro de Economía, por ahí no se enteró, ¿no? Claro. Que estamos en una tremenda recesión, ¿no? Y también que muchas de las provincias hayan dicho que no, porque es claramente inconstitucional, se está metiendo con digamos, se está quebrando al ordenarle a las provincias qué hacer con sus recursos uno de los principios constitucionales, que es el federalismo. En el otro caso es el Bien. Tema de la carga pública, que está regulado, de hecho, dentro de la Constitución, cuando se puede aplicar, y en este caso el federalismo, ¿no? A mí me preocupa muchísimo esto porque esto hace a la calidad institucional. Algunos van a decir que esto en el pasado ya se hizo, y lamentablemente es verdad. Sí, pero justamente los países que continuamente violan la seguridad jurídica y violan su constitución nacional desde los gobiernos son justamente aquellos países en los que nadie quiere ahorrar e invertir, y así nos va, ¿no? Sí. Entonces, si queremos que nos siga yendo como nos va y sigamos para adelante, total, vamos bien. En ese sentido, empobrecernos permanentemente, ir de crisis en crisis, la verdad que hay pocos que nos ganen, ¿no? Bien, estamos hablando con Aldo Abraham, economista. Aldo, preguntarte, decías 730 millones que no tiene, no toman, digamos, es solo emisión, no toman plata, digamos, que le presta el fondo para eso. Y esa consecuencia inflacionaria que muy bien explicás, ¿para cuándo se prevé, digamos, inmediatamente a partir de ahora, después de octubre?
Primero estamos viendo la consecuencia de toda la emisión que se viene haciendo hasta ahora y que lamentablemente en los últimos meses se ha acelerado, ¿no? Toda esta suba de precios que ha pegado un salto ahora a partir de la suba del tipo de cambio oficial viene precedida, ¿no?, de precisamente de una tranquilidad y un colgorio en términos de variación de precios mensuales, ¿no? Y yo lo que creo es que, bueno, lamentablemente, de la misma forma que este mes va a ser de dos dígitos, bien por arriba del 10% la inflación, la verdad va a ser un milagro si llega a ser menos del 9% y no es de dos dígitos de vuelta en el mes de septiembre. Por ahí puede bajar un poquito en octubre, sí, por ahí a 9%, 8%, pero va a ser un milagro, ¿no? Porque claramente las medidas que está tomando el gobierno, en tanto y en cuanto implican una mayor producción de pesos, y nosotros, de hecho, no queremos pesos, de hecho, la demanda de pesos de la gente que está harta de que le quiten poder adquisitivo de sus pesos para financiar al Estado, está bajando, la gente quiere cada vez menos pesos. Bien. ¿Por qué? Por esto que acabo de decir, y si vos dejás de demandar algo, ¿sí?, eso también cae de precio, ¿no? Claro. Bueno, acá lo que está pasando es que tenemos ahora caída del poder adquisitivo de nuestra moneda, porque el gobierno emite un montón, o sea, el Banco Central, para financiar al gobierno, y por el otro lado, porque la gente se harta y empieza a dejar de demandar nuestra moneda, ¿no? Bien. Con lo cual justifica esto de que estemos ya todos estimando una inflación de piso de alrededor de 150% para todo este año. Estamos hablando con Aldo, con el economista Aldo Abraham. Aldo, te pregunto, ¿cómo crees vos que todo esto que estás describiendo va a repercutir en el dólar? Y aprovecho también para preguntarte qué opinión tenés acerca de la dolarización que propone Javier Milei. A ver, ya lo estamos viendo, ¿no? Cómo va a repercutir todo esto. Sí, con el blue, ¿no? Sobre el dólar, porque si bien se había tranquilizado, cosa que era lógico que sucediera durante la semana pasada, claramente las elecciones de las PASO generaron incertidumbre con un resultado que era inesperado, y todo lo que genera incertidumbre hace que la gente se refugie en el activo, se salga del activo más riesgoso, tal son los pesos, obviamente, ¿no?, y todo lo que está nominado en pesos, y se refugie en el activo que más confía, en la Argentina, el activo en el que confiamos todos, es en el dólar, ¿no es cierto? Y era lógico que eso impactara en la suba de los tipos de cambio libres. A eso sumale, lamentablemente, la mala gestión de este gobierno, entre otras cosas, también la incertidumbre que generó la suba del tipo de cambio mayorista, del tipo de cambio oficial, pero también las restricciones que se impusieron a los mercados paralelos legales, que obviamente en la medida que vos le dificultás a la gente para deshacerse de sus pesos, huir de sus pesos, ¿no?, porque lo estás estafando, ¿no?, sacándole poder adquisitivo, por los mercados legales, ¿a dónde se van a ir? No se van a quedar con los pesos, se van a los mercados legales, ¿no? Claro. O sea que los estamos obligando encima a negrear fondos que de otra forma permanecerían en blanco. Un Bien. Absurdo de tamaño monumental, ¿no es cierto? Así que claramente, y ahora lo que está pasando nuevamente, creo yo, es que ahora empiezan a aflorar, luego de ese reacomodamiento que tuvimos la semana pasada, empieza a reaflorar esta tendencia que comentaba hace un rato, ¿no? De un Banco Central que cada vez produce más pesos y gente que cada vez está queriendo tener menos pesos para que le puedan sacar menos poder adquisitivo, ¿no? Aldo, ¿entonces ves con buenos ojos la dolarización? No, mira, yo la verdad es que creo que se podría tener ir hacia un esquema con un Banco Central independiente. No es nada milagroso mirar alrededor nuestro, ni siquiera te vayas a los países del norte desarrollado. Mirar alrededor nuestro, hay un montón de países que normalmente tienen un dígito de inflación anual e incluso niveles que están muy por debajo de lo que nosotros tenemos en cualquier mes de baja inflación, ¿no? Y ellos lo tienen en un año. No es ninguna magia. Simplemente si alguien se molestara en llamar a esos funcionarios, esos bancos centrales o a funcionarios de gobiernos de la región,
y les preguntara cuál es el secreto, lo que le van a decir es, mirá, acá tenemos un Banco Central independiente cuya prioridad es respetar a los ciudadanos, dándole una moneda estable y confiable, y para eso lo que hace es producir la cantidad de moneda que la gente demanda. En cambio, en tu país, la prioridad de tu Banco Central es financiar los excesos de gasto de los gobiernos de turno, y obviamente produce todos los pesos que los gobiernos demandan, y que eso es muchísimo más que lo que demanda la gente. Clarísimo, clarísimo. Estamos hablando con Aldo Abraham. La última, ¿cómo ves el ingreso de Melconian al equipo de Patricia Bullrich? Yo creo que esto es un mensaje claramente para fortalecer la posición electoral de Patricia Bullrich, ¿no? Es como fortalecer el mensaje de que hay equipo, que hay seriedad en términos de lo que puede hacer ella el día, si es que le toca, bien, el día que asuma como presidente, ¿no? De hecho, Carlos Melconian es un economista reconocido, que además tiene capacidad didáctica como para explicar cuál es el programa de gestión, y de esa forma quizás sumarle los votos, sumar votos por ese lado en esta elección que se le presenta sumamente complicada, ¿no? Bien. Aldo, muchísimas gracias por la comunicación. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Que tengan buena tarde. Al contrario, gracias a vos, Aldo Abraham, aquí en Voto 2023. Voto.